¿Qué estabas haciendo? No, pero está haciéndome mucho frío. Venga, y abrázame. Ah, es que no me abraza. ¿Cómo no? Me tiene que abrazar. ¿Quieres un bebé? Sí. Ay, qué chiquiado. ¿No tienes frío? Ay, 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 ay. No le gusta estar tapado. Ay, mi hijo. Ah, qué bonito. Era mi abrazo. Ay, ya despertamos en este día y ahora le madrugó porque siempre es el... Ah, discúlpame, discúlpame con este pie. Y ya, hoy madrugó porque siempre se despierta como a las 9, 9:30 y así. Hoy que se despierta a las 7:30. Ay, no. Así que hoy ya no me dormí después de que Benis fue al trabajo y todo. Y pues ya, vamos a comenzar el día tempranillo. Ahorita ya son como las 8, pues, pero nada más andábamos aquí acostados y así, riéndonos. Y estaba yo viendo el Face y todo. Y ya pues estaba viendo a los que me felicitaron porque hoy es mi cumpleaños. Y ya tengo 25 añotes. Así que ahí estaba viendo a los que me estaban felicitando. Y luego mi papá me escribió algo bien bonito. Y el Benny también me escribió algo bien bonito. Y luego mi mamá, que me manda un regalo. Ni modo, que sacrificarse. ¿Qué? Y luego el Benny, que me compró un regalo bien chido ayer, pero no me ha llegado. A lo mejor el fin de semana o hasta la próxima semana, o no sé, me va a llegar mi regalo. Pero es, me compró una laptop nueva porque la mía ya casi no sirve bien, ya está teniendo muchas fallas, y así que me regaló una nueva. Así que estoy emocionada por eso. Y pues ya es todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Caleb está viendo ahí sus monitos. ¡Nos vemos! Bye. El morro dice que quita todas las colchonetas de los sillones. No. ¿Por qué hiciste eso? Ay, vale, está viendo la tele nomás. Tengo alguna ropa de Caleb que todavía está muy grande y no le queda en un mueblecito. Y saqué toda esta y se la voy a probar para ver si algunas ya le quedan bien. A ver si se deja también, porque
porque se va corriendo. A ver. ¡Ay, se ve bien guapo! ¿Mira? ¡Ah, sí le queda! ¡Qué bonito! ¿Zapatos? Ahorita, ¿eh? A ver. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! A ver. ¡Oh, qué lindo! Pues yo creo que ya nomás esa le vamos a probar porque ya se enfadó. Pero es como que sí le queda toda la que saqué. Este pantalón le queda medio grande, pero sí le queda. ¿Qué estás haciendo? Agua. Agua. No le tomes. Pues ahorita ya acabamos de comer. Pero, ¿quién creen que me vino a visitar? ¡Yo! Bien, ay, me vino a visitar. Vení, vino a comer aquí, así que estuvo chido. Y pues ya, un ratito se vuelve ahí, pero se da tantito. They have barrio loco. Bien, pues ahorita acabo de dejar allá el tractor. Acabé de disquear una parte que faltaba. Cuando terminé de disquear acá esta vez, se le quebró un disco y se le salió como la rosca y se salió un disco y se perdió. ¿Quién sabe dónde habrá quedado? Fuimos, lo reparamos, cambiamos de disco y todo. Y ya ay, perdón si se escucha mucho el ruido, pero está haciendo bien mucho aire. Y le arreglamos el disco y todo, ya la trajo para ponérsela. Y vimos que la manguera estaba bien pequeña, casi como la mitad de lo que era. Y dije, pues qué puedes, ¿por qué está más pequeña? Y me dijo, ¿esta es la manguera del tractor ese? Y ahí yo le dije, no, este está muy pequeña esta. Ella dice, no, ¿cómo va a ser? Pues si yo les di la medida y todo. Le digo, pues sí, pero está muy pequeña. Y como había ido a comprar otra manguera aparte, pero era pequeña, le dieron las dos mangueras iguales. Le digo, ya le fuimos y la checamos. Le digo, ve, ¿cómo puedo creer? ¿Que quién sabe qué? Y aquí es donde empecé a disquear todo eso hasta allá. Y una primer vueltita así, tronó la manguera.
Y ya así que hoy fue la mañana a comprar otra. Y ya en eso vinieron, me vine yo a comer a la casa, porque pues el campamento está allá como a una media hora de la casa. Y donde yo estoy buscando aquí, pues está bien cerquita. Mejor me voy primero a la casa. Me vengo para acá, la pongo yo y empiezo a disquear. Y sí, empezó un rato así a disquear. Ya acabé. Ahí ya nomás es plantar. En la hora de plantar sí se ocupan dos. Porque si tú le echas la semilla, acabas todo y luego te vas a echar para taparla. Como que pues muchas semillas se la lleva el viento. Y si no acabas, o sea, ahí ya de tiro tienes que taparla, porque si no se quema o quién sabe qué, algo así. Entonces la tienes que tapar de a tiro. Y ya en eso, pues voy por aquellos. Así que hoy es cumpleaños de mi amorcito, 5 de abril del 2017. Y cumpleaños. Le vamos a hacer unos regalitos y luego el fin de semana vamos a ir a Corpus. A ver qué hacemos allá, a ver si le vamos a invitar a cenar a los pollos o a las asadas. A ver, que algo bien, que coma algo bien. Y pues ya es todo, así es, ahorita ya no tengo mucho que contar ahí, como hace ratito vieron que andaba cortando árboles y todo, pues ya no tenía ni qué ponerme a hacer. Así que ahorita pues mejor me vine caminando por mi camioneta, para perder el tiempo. Ya nomás queda como una hora y media para salir. Así que voy a ver si, a ver qué onda. Si voy al campamento y me dicen, ah, pues ya está disqueado, sí, ya. Si no, mañana plantamos. Como usted diga, patrón, usted es el que manda. Así que nos vemos y feliz cumpleaños a mi morrilla, a mi Jaina. Feliz cumpleaños a mi Jaina. Feliz cumpleaños al Gilberto, al nene. Feliz cumpleaños al nene, feliz cumpleaños a Vania. Creo que es cumpleaños de Vania, ¿no? Algo así. Bueno, vi que el doña Ani puso que felicidades, algo así, pero espero que sí sea hoy. Que sí es hoy, pues felicidades. 5 de abril, acuérdense. Porque este video pues lo van a ver en un ratillo. Como ahorita ya lo están viendo, ahorita lo están viendo. Pero ya hace días que lo editaron, así que. Ya nos vemos, ya viene tanta plática. Nos vemos al rato, barrio. ¡Ah, nos vemos! Podíamos ir a pasear un ratito, así que pues nos está llevando a dar una vueltecilla. ¿Cómo se dice? ¿Vueltilla o vueltecilla? Vamos a ir a dar un tour. Vamos a ir a dar un tour. Pero nos está llevando aquí el guía Frijolín, pero ya está un poco distraído allá, no sé qué estaba viendo, pero probable que ahorita vayamos a chocar aquí, pero. Señor, por favor, ve al camino por donde vamos, no queremos chocar. Pues así que andamos aquí paseando un ratito, ahorita todo el mundo ya casi se va a meter el sol, pero vamos a pasear un ratito. ¿Verdad? Muchachos, miren, ya está bien grande ese niño.
pero le gusta ir manejando según él. No, ni le hablen porque va bien concentrado. No voltea ni nada. Está diciendo acá por este lado. Por este lado vemos unos nopales. Y por ese allá también. Pues ahora sí ya nos vamos a ir a dormir, así que pues saludos a todos y gracias por ver este video y gracias a todos los que mandaron sus felicitaciones y pues ya Benny ya se durmió, nosotros también ya nos vamos a dormir, ¿sí? Diles adiós. Bye.